En esta mañana, el problema no es que Dios no vaya a hablarle. El problema es que si usted va a escucharle. Dios siempre habla. El problema es que no siempre escuchamos a Dios. Así, ¿cuál es mi consejo? Que ponga sus ojos en el contenido y no tanto en el vaso. Porque es el contenido que hará de su hoy un mejor hoy, que llevará un mejor mañana. Muchas veces estamos poniendo nuestros ojos en el reloj, en lo que haremos después, en quién predica, cómo viste, cómo se mueve o lo que predica. Pero no va a cambiarle el vaso su vida. Lo que va a cambiar su vida, su problema actual, presente, esta situación, es el contenido. Y va a hacer de su hoy un mejor hoy que llevará un mejor mañana. Amén. Así que usted decide siempre levantarse poniendo los problemas, que un problema sea un impulsador de avance hacia su destino o que un problema sea su bloqueador de destino y le tenga siempre derrotado. Vamos a terminar con la quinta y última parte de creciendo en fe. Terminamos con la quinta y última parte de creciendo en fe. Hemos hecho una enseñanza sobre la base del amor, el fundamento del amor, y pues como sobre el fundamento del amor, levantar un crecimiento de fe. Recuerde que la fe de pastor, pues la Biblia dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diría este monte, esto es mentira. Un grano es para sembrarlo. Si usted no siembra una semilla, no va a hacer nada. Cuando Dios habla de esto, Jesús habla del potencial que hay en la semilla. Si usted no la siembra, usted puede decir, no, pues, si usted hace un grano de mostaza, Dios nos da una medida de fe a todos. En cambio, no todos cambian las cosas. Pues no todos las siembra. Entonces dicen, ay, no, usted hace un grano de mostaza, diría este monte. Mentira, mentira, total mentira. A la Biblia hay que saber interpretar la Biblia. Usted tiene una semilla y no la siembra, allí estará. Y mucha gente tiene una medida de fe y nunca cambia nada. Es cuando usted la siembra. ¿Y cómo la siembro? La siembro, preparo mi tierra, preparo mi corazón, escucho la palabra, la medito, me transformo, muero la vieja vida, muero el orgullo, muero la vanidad, voy cambiando, entonces va creciendo la fe. Si usted no va cambiando, la fe no tiene cabida. O estará muerta, estará inerte, no tiene vida. Si usted dice, yo voy a la mía, usted puede escuchar mucho de la fe, pero jamás, jamás va a cambiar nada. Entonces, el tema es el siguiente. La Biblia no fue escrita para fanáticos religiosos que niegan toda realidad presente y dicen siempre que todo está bien en sus vidas. La Biblia no fue escrita para fanáticos religiosos que niegan toda realidad presente. Niegan, yo estoy bien, yo no estoy enfermo, todo está bien, no. Esto no fue escrito para esta gente. ¿Por qué? Porque en la vida hay problemas. En la vida hay problemas que solucionar. Hay casos que arreglar. Hay batallas que resolver. O sea, no todo está bien en usted ni en mí. No todo está bien en un matrimonio. No todo está bien en usted. O sea, no sea un fanático religioso. No quiero verlo, que todo está bien. No todo está bien. No todo está bien. Ni en el pastor, ni en usted. Hay problemas que vienen en la vida. Hay cosas que cambiar de su pasado en su presente. Porque si no, la fe jamás va a hacer nada. Estará raquítica, estará debilitada, estará anémica. No tendrá vida. Entonces, hay cosas que resolver. No sea un fanático, todo está bien. No, pero si tienes un carácter, no, todo está bien. Dios me lo va a cambiar. No, Dios no va a cambiar nada si usted no quiere cambiar. Dios nos cambia cuando yo permito que me cambie. Entiendo que debo entender, mirarme al espejo, tengo un problema que resolver. Este carácter, esta cosa
que cada uno sabe que nadie te condena, pero que tienes que cambiar, que tenemos que cambiar. Entonces, si yo no lo cambio, cuando venga el problema, la fe no tiene fuerza. Porque no puede habitar en un corazón la fe y una vida de desintegridad, una vida que no hay una vida de cambio. No puede. Entonces, no todo está bien. La Biblia fue escrita para aquellas personas que dicen, tengo un problema, tengo un pasado, tengo un ayer, me cuesta en esta área, pero Señor, aquí estoy para que tú... Entonces, medito en el contenido para que hagas de mí hoy, de mí un mejor hoy que me llevará a un mejor mañana. Escúcheme, pero sí que dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dí conmigo, sí que dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, los problemas te ayudan. No es que Dios te mande un problema. Podrías usar este problema para cambiar tu vida. Todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los que aman al Señor? Esta es la gran pregunta de esta mañana. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Te diría, pastor, los que van a la iglesia. No, yo he visto gente que va a la iglesia y no cree en el Dios de la iglesia. He visto mucha gente que va a la iglesia y no cree nada en el Dios de la iglesia. No cree nada, nada, nada. Pastor, ¿cómo puedes decir esto? Che, usted pregunte a gente que va a la iglesia, hable de las promesas y todo el mundo te dirá amén. Amén, pastor. Hable de los principios y mucha gente te dirá, no los creo, porque no los practica. Usted, mucha gente te dirá, vamos, Dios sana, amén. Dios bendice, amén. Ahora, abre los principios para activar la promesa y no todo el mundo te va a decir amén. Entonces, no todo el mundo que va a la iglesia ama a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que viven activados en sus principios. Lo siento, pero el tema es, soy pastor y tengo que hablar que Dios me hizo como pastor. Los que aman a Dios, todas las cosas les sirven a bien. ¿A quién son los que aman a Dios? ¿Los que van a la iglesia? No. Y repito, habla la gente a las promesas de Dios y todo el mundo cree, amén, la salud, la prosperidad, amén. Pero háblales ahora de los principios que tienes que activar para vivir en la promesa y no todo el mundo va a decir amén. Háblale del perdón. Ayer alguien me hablaba que él cogería las armas para matar por la independencia. Y de la iglesia, ¿usted que ama a Dios? Yo me dijo, ¿ves? No todo el mundo ama a Dios, me ama a mí. Cree en las promesas, todo el mundo cree en las promesas. Hable del perdón, hable de la parte económica, hable mucho y te dirá. Entonces, ¿quién ama a Dios? Los que viven activados, pero para esto hay que morir al orgullo. Hay que morir muchas cosas para que la fe se levante y usted cambie los montes. Para que la fe se levante y usted cambie toda situación y usted viva como viven los campeones. No hay vida sin pasar por la muerte. Aleluya. Amén. Jesús dijo, el que me ama va a la iglesia. Claro que va a la iglesia, pero el que me ama guarda mis mandamientos. O sea, te lo diré así, el que me ama guarda mis principios. ¿Qué es mandamientos y principios? El que me ama guarda mis principios. Y este es un libro de principios. Todo este libro es un libro de principios. Para que usted le vaya bien. Para que usted le vaya bien. Hay principios en el matrimonio que si usted los pone en práctica le irán bien. No importa lo que venga, si usted lo pone en práctica, Dios dice su fidelidad es para siempre.
Su fidelidad es para siempre, para todas las generaciones. Entonces, hay en el matrimonio vienen situaciones. ¿A quién no vienen? A mí me han venido. Ahora, ¿cómo la resuelvo? ¿Por mi forma de actuar o por los principios? Ahora, si yo me activo los principios, Dios es fiel, Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Saldré, llevamos 45 años. Si viene la crisis económica y yo ando en sus principios, yo voy a salir de la crisis económica. ¿Por qué? Porque Dios no puede mentir. Porque si Dios miente, apaga y vámonos. Entonces, cuando venga la situación, no va a cambiarle ir a la iglesia y decir amén, aleluya, gloria a Dios. Lo que va a cambiarle es, ¿qué haces con los principios de la palabra de Dios? Busca el reino y todo lo demás. Ahora, cuando busco el reino, no es que todo lo demás venga. Tu fe te dará todo por añadidura. Tu fe. Porque la fe tiene valor. ¿Pero qué valor tendrá la fe? Si solamente amo a Dios, pero después no amo al hermano. Odio, rencor, critico, murmuro. Sentido común. Yo esto le estoy enseñando. Entonces quiero que a usted le vaya bien las cosas, que su fe cambie en los montes, pero su fe tiene un fundamento, que es la integridad y andar los principios bíblicos. Amén. Si no, vanas la fe. Escúcheme. El hecho de que muchos cristianos en medio de todas las crisis, y si de la vida se rindan, mucha gente que en medio de las crisis se rinden y vuelven atrás. ¿Por qué? Porque no hay fundamento de la fe. O sea, el hecho de que muchos cristianos vuelven atrás en medio de los problemas, no quiere decir que Dios no sea fiel. No niega la fidelidad, no anula la fidelidad de Dios. Porque dice la Biblia, dice Dios, que su fidelidad es para siempre. O sea, Dios va a ser fiel siempre con usted, que usted cumpla con su parte. Dios va a ser fiel con todas las generaciones que entiendan los principios de la palabra de Dios. Dios se mueve por principios. Escúcheme, los milagros son instantáneos, la sanidad es un proceso que se activa por principios. Escúcheme, los milagros son instantáneos para el mundo, no para la iglesia. Cuando Dios quiere. Para la iglesia es la sanidad, que es un proceso. Porque si usted no entra. ¿Por qué? Porque si Dios hubiera trabajado con usted, siempre con milagros, usted, su vida, su creencia cristiana no valdría un pepino. Israel salió de Egipto. Un milagro. Pero en el desierto, la sanidad, jamás fue una realidad, porque jamás cambió su mente. ¿Cómo podía entrar en la tierra prometida? ¿Cómo Dios puede darle la herencia con una mente vieja? ¿Cómo Dios te puede dar la vida nueva con una mente vieja? ¿Qué es sanidad? Un proceso. Cambiar mi forma de pensar para que venga la promesa en mi vida. Entonces, hay gente que vive de milagros. Por esto, cuando no hay milagros, se rinden y vuelven atrás. Y dicen, Dios no es fiel. Sí, Dios es fiel. Porque te enseñaron mal. Dios no trabaja por milagros, trabaja por sanidad. Y en sanidad hay una parte tuya y una parte de Dios. Por haber oído, guardado, practicado, yo te bendeciré. Esto no puede decírselo a un inconverso. A un inconverso puede hacer un milagro para que sepa que hay un Dios vivo. Pero cuando entre aquí se le va a enseñar cómo bajar del cielo en la tierra. Y es por la fe. Por la fe tendrás que morir muchas cosas viejas. Aleluya. Amén. Bueno, seguimos. Romanos 8:38. Mira qué dice. Romanos 8:38. Dice, por lo cual estoy seguro. Di conmigo, por lo cual estoy seguro. Ahora pregunto, ¿estás seguro? Por lo cual estoy seguro. Ahora,
dice, amén, muy bien. Por lo cual estoy seguro. Ahora, ¿de qué debo estar seguro? ¿De qué estás seguro? ¿De que Jesús vive? Esto no va a darle la victoria. Ya sé que Jesús vive. Estoy seguro. Debo estar seguro que la primera semilla que debo sembrar en mi vida, que debo ir al semillero y debo sembrar en mi vida, en mi corazón, es la certeza y convicción. Es la certeza y convicción. No solo que Jesús vive, sino que jamás me podrá vencer lo vencido si todos los días de aquel que lo venció. Jamás me podrá vencer. Jamás me podrá vencer. Jamás, convicción, jamás me podrá vencer lo vencido, porque ya está vencido. ¿Quién lo venció? Jesús. Yo tengo que vencerlo. Certeza y convicción que Jesús en la cruz del Calvario ya venció al maligno. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Pero qué es fe? Certeza y convicción. Primero debo sembrar, debo tener la seguridad en mi vida, debo tener la certeza, la convicción, certeza y convicción que jamás, jamás, venga lo que venga, me puede vencer lo vencido. ¿Por qué? Porque si permanezco en Jesucristo, soy más que vencedor. Jamás me puede vencer lo vencido. Si estoy todos los días permaneciendo en aquel que lo venció. Todos los días, días buenos, días malos, en una estabilidad, una firmeza, una constancia, no arriba, no abajo. ¿Por qué vamos arriba? ¿Por qué vamos abajo? Porque hay una dualidad y no creemos en la fidelidad de Dios. Pero cuando yo creo, conozco a Dios, de su fidelidad, que es para siempre, y que Él trabaja a través de principios, no importa lo que venga, yo debo ir al semillero y saber que tengo la certeza, tengo la seguridad, tengo la confianza, me lleno de la palabra. Josué, llénate de la palabra, ten la confianza, ten la certeza que el Jericó es tuyo, te pertenece. No andas por lo que ves, andas por lo que crees, ya te lo he entregado, es tuyo y eres de la tierra prometida. Debes tener la seguridad, certeza que jamás me puede vencer lo vencido. Pues pastor, dado algo, debo morir. Bueno, me puedo morir de una enfermedad, pero muero en victoria. Yo no niego que pueda venir una situación, una crisis, y me afecte, pero sé que puedo cambiarla. Sé que puede venir una situación física, pero sé que por las llagas fuimos sanados. Fuimos sanados. Y si no soy, tengo certeza que me voy a un lugar mejor con el Señor. La fe siempre tiene una respuesta. Podemos tener seguridad. Seguridad. ¡Ay, que me muero! ¡Ay, que me muero! ¿Sabes qué es la muerte en vida? Porque dejaré un cuerpo, pero me iré con esta vida que ahora tengo con el Señor. Pero por causa de la gente, vamos a vencer enfermedades. Vamos a vencer crisis económicas, vamos a ver buenos matrimonios, vamos a ver, somos luz, para que el mundo vea que Dios vive. Pero hay que ver una seguridad. No ahora, ay, no, ahora tengo la iglesia, ahora sí, ahora no, ahora no. No, esta no funciona así. Debo ir al semillero y adquirir la certeza. Y esto no se va en un día, no, ni en 20 días. O sea, certeza, la quiero. A certeza, y no importa lo que tú me digas, no importa lo que tú me digas, yo sé que yo sé que yo sé que yo sé, y el diablo sabe que yo sé que jamás me puede vencer el cáncer, la enfermedad, la crisis, porque Jesús ya lo venció si permanezco todos los días. A los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Aleluya. Gloria al Señor. ¡Ey! ¿Por qué debo crecer en fe?
Porque debes morir en tu vieja vida. No se puede crecer en fe si no mueres a tu vieja vida. Porque si no muero a la vieja vida, cuando venga el problema, tendré dualidad. Y dices, ¿vale la pena seguir en la iglesia? ¿Vale la pena seguir en la iglesia? Hay gente que cualquier cosa les aparta de Dios. ¿Por qué? Pues no tuvieron fe. Ahora, háblales de las promesas. De, ¡amén! ¡Sí! Habla el principio de, no los creo. No puedo. Mil excusas. Y Dios te puede levantar de un pecado, pero jamás te las excusas. Jamás te levantará Dios de las excusas. Jamás. Porque tú puedes. Aleluya. Escúcheme, en esta vida hay dos realidades. Dos, no hay tres, dos realidades. La que veo y la que creo. La que veo, la enfermedad, la que veo, la crisis, la que veo, el COVID, lo que veo, lo que habla la televisión, lo que veo. Y hay la realidad de lo que creo. ¿A la cual es más fuerte en usted? La que veo, la que cree. Ah, me puede decir, ¡wow! Pero cuando llega el día del problema, allí lo veré. Escúcheme. Dios jamás le dijo a Josué, Josué, un día te entregaré la tierra prometida. Jamás se lo dijo. Jamás se lo dijo. Léalo si quiere. Cuando Jericó estaba cerrado, muy bien cerrada, imposible de entrar por fuerza humana, estaba cerrado por causa de Israel, estaba bien cerrado, Dios le dijo a Josué, yo te he entregado. Antiguo pacto, no nuevo. Cuando Jericó estaba cerrado, muy bien, que era imposible penetrar, Dios le dijo a Josué, yo te he entregado. Yo te he entregado. Yo te he entregado. Ita, ¿no te dice nada esto esta mañana? ¿No te dice nada esto? Escúcheme, Jericó nunca fue el destino de la gente que lo había cerrado. Siempre fue el destino de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nunca fue el destino de aquellos que la tenían. En tu vida el destino no es el cáncer. En tu vida el destino es la salud. En tu vida el destino no es la pobreza, es la prosperidad. En tu vida el destino no es el divorcio, es la victoria. Lo que pasa es que si usted no lo cree y ve algo cerrado, muy cerrado, y dice, es imposible, me vuelvo atrás. Pero Dios dijo, yo te he entregado por las llagas de Jesucristo, fuiste sanado. Jehová y pastor, nada me faltará. Somos cabeza y no somos cola. Entonces, Él ya nos ha entregado todo. Todo lo de Dios nos pertenece. Digo, amigo, todas las cosas de Dios nos pertenecen. Nos fueron entregadas. Efesios 1:3, todo nos fue entregado. Quizás no fue manifestado, pero fue entregado. Diga conmigo, quizás no fue manifestado en tu vida, pero fue entregado, fue entregado, fue entregado a la salud, fue entregado a la prosperidad, fue entregado a la victoria, fue entregado a una familia, fue entregado a una iglesia grande, fue entregado a España, nos fue entregado el mundo, nos fue entregado. Quizás no lo hemos manifestado, pero nos fue entregado. No sé la gente. Efesios 1:3. Léalo. En la cruz Jesús ya hizo todo. Padre, consumado es. Ya todo está pagado. Ya cargué con la maldición. Cargué con la enfermedad. Cargué con el cáncer. Cargué con la pobreza. Ellos son libres. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo que nos bendijo. Que nos bendijo. Que nos bendijo con toda. No importa que usted todo lo vea cerrado. Cerrado el trabajo, cerrado la economía, cerrado la salud. Dios te lo entregó. ¿Qué hay que hacer?
pasarlo ahora de lo entregado a lo manifestado. ¿Y cómo se pasa? Oh, vamos a Oxford, Cambridge, escuelas bíblicas. No, te diré el primer requisito para pasar de lo entregado. Pastor, Dios me lo entregó, sí, te entregó la salud. Quizás no lo había manifestado, pero te lo entregó. Esperando que Dios, usted lo lleve a lo manifestado. Usted debe llevar el matrimonio a lo manifestado. Usted debe llevar el matrimonio a la victoria. La economía, usted no va a hacerlo Dios. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Si no fuera, sería un milagro. Si no hago nada y caen billetes del cielo, es un milagro. Por la sanidad no es así. ¿Qué debo hacer? Número uno, algo sencillo. ¿Está preparado? Terminaremos aquí. El domingo que viene a la segunda hora. Hoy predica mi esposa, la segunda predica mi esposa. El domingo que viene a la segunda hora seguiremos. Prefiero quedarme aquí. Pero escúcheme, porque ahora vienen cosas muy buenas. Muy buenas. Pero lo primero que usted debería hacer en esta mañana, para pasar de lo entregado a lo manifestado. Dime, ¿qué es? Algo, Dios no es complicado, es sencillo. Mire Isaías 54. Celébrelo. Celébrelo. Es celebrarlo. Lo que Dios ya me ha entregado para que sea manifestado. La fe no celebra las cosas cuando las ve. La fe lo celebra cuando lo cree. La fe jamás celebra algo. Dios mío, qué caritas. Jamás celebra algo la fe cuando lo ve. Esto no es fe, esto lo hace un impío. La fe empieza a celebrar algo cuando está enfermo. Cuando todo está cerrado, cuando no veo nada, la fe empieza a celebrarse. Regocíjate, oh estéril. ¿Quién tiene que regocijarse? Cuando usted está estéril en esta familia, en este matrimonio, que todo no, nada funciona, en esta economía, en esa situación, en esta iglesia, en aquello que usted todo ve estéril, estéril, el mundo dice, preocúpate. Yo te dije, regocíjate. Pero como el mundo nos enseñó a andar por lo que vemos, mientras no muramos a lo que vemos, jamás naceremos a lo que creemos. Regocíjate, oh estéril, regocíjate tú que tienes fertilidad, tú que tienes dinero. Esto lo hace el mundo. La que no da luz, la que no ve nada. Escúcheme, cuando me dijeron, hay una mancha en la cabeza, hay que sacarnos porque puede ser algo. Ay, él ya me habló todo ya. Todo venía. No venía un regocijo, venía una tristeza, una depresión. Y con la depresión venía ya el entierro. Vamos a preparar venta de Joel y Rosa María. Vamos ya todo, arreglarlo todo. Prepararlo todo, ver el notario, todo. Así es el sistema de este mundo. Pero Dios me dice, regocíjate. Ahora que te han dicho un reporter médico no agradable, regocíjate. Levanta canción y da voces de júbilo. La gente, escucha a la gente y verás si creen en Dios o no creen en Dios. Verás, escucha a la gente un momento, verás si le creen a Dios. Creer si creerle, si le creen a Dios o no creen a Dios. ¿Cómo estás? Mal. Escúcheme, ¿crees en Dios? Sí, pero no le crees nada a Dios. Porque el que le cree, la fe le cree a Dios. Si me dice que me regocije, es el primer paso para pasar de lo entregado a lo manifestado. Porque la fe, que es una semilla, no puede regocijarse por lo que cree, no tiene fuerza, pero cuando está plantada, cuando hay convicción,
cuando hay certeza, cuando yo sé, que yo sé, que yo sé, y el diablo sabe que yo sé, no importa lo que venga, yo me voy a regocijar. ¿Por qué? Porque no creo en un hombre. Pongo mis ojos en el contenido. Y me dice el contenido, regocíjate cuando todo está mal. Abraham tuvo que regocijarse durante 14 años antes de ver el contenido. Tenía lo entregado, yo te daré un hijo. Tenía contenido, pero no veía lo entregado. Y 14 años dijo, a partir de hoy, Sara, ya no seré más Abraham, soy Abraham, padre de las naciones. Se regocijaba. Sara dijo, y a partir de hoy yo no soy más Sara, soy madre a las naciones. 14 años. José se regocijó 7 años en la cárcel por un sueño. Porque el sueño no era tener un sueño y ir, ¡pum!, primer ministro. No, había que pasar por la cárcel para formarse, morir a cosas viejas para llegar a primer ministro. Para que lo entregado pasara a lo manifestado. Y primera cosa que hay que hacer es regocijarse. Regocijarse, regocijarse. Ahora, no sé si lo que hoy hablo le suena a chino. ¿Sí? Pues mira, ahora le pondremos una canción. Le pondré una alabanza y voy a ver ahora cuántos se regocijan. ¿Cuántos dan vueltas por la iglesia? ¿Cuántos se pegan un baile? Ah, no, sí, no, tengo problema. Domingo continuaré. Tengo problema predicar lo mismo 44.000 años, porque usted le irá bien. Porque por mucho que predique, porque esto allá afuera nos invade un sistema, y aquí fuera te invade media hora un sistema. Usted puede decirme, no me gusta. Bueno, es el sistema de Dios. Entonces, ¿que no le crees a Dios? Es el sistema de Dios. Pues pastor, pero yo vengo de una denominación, con todos los respetos, es el sistema de Dios. Biblia, más Biblia. Jesús fue a la cruz llorando, lamentándose, siendo víctima, por el gozo puesto delante de él. Él fue a la cruz con gozo. El gozo puesto delante de él. ¿Usted quiere ser sano? Tendrá que hacer esto. Jesús bailó, sí, Jesús bailó, sí. Se regocijó en el Espíritu. ¿Cuándo se regocijó en el Espíritu? ¿Cuando todo iba bien? No, siempre. Es el sistema de Dios. Yo le respeto a usted, pues si usted espera, pastor, yo no estaré amargado cuando todo me vaya bien. Jamás vivirá toda vida amargado. No funciona. Escúcheme, es la palabra de Dios, léala. ¿Usted se cree que José tenía 1000 motivos para vivir amargado en la cárcel? Amargado por algo que no había hecho. Tenía 1000 motivos para estar un deprimido, un amargado. ¿Qué hace usted con un deprimido? Al final lo mandas a la porra. Chico, que te aguante tu madre. Todo el día amargado, deprimido. Que al final dices, mira, te quiero mucho, pero ¿no? Que te aguante tu madre, yo no te aguanto. ¿Usted cree que siendo amargado? Mire, hable con un doctor. Cuando uno coge un cáncer, ¿qué es lo que lo sana mejor? ¿La amargura o el gozo? Hay algo. Hay algo que ocurre en nuestro interior. Hay una, no sé cómo se llama ahora, una célula que genera vida cuando estamos en gozo. Hay otra célula que genera muerte cuando estamos amargados. Ahora yo te digo algo. Quizá usted no me cae muy bien esta iglesia. Soy un líder, pues estoy un amargado. ¿Y qué? ¿Te vas a salvar ser un líder? Escúcheme, este es tu tiempo y esta es tu hora. Este es tu tiempo y esta es tu hora. Quizás no encuentro otro tiempo, otra hora. ¿Para qué? Porque a todas las bendiciones de Dios que permiten cerradas en tu vida pasen
de lo entregado a lo manifestado. Este es tu tiempo, esta es tu hora. Dios quiere pasar todo lo entregado a lo manifestado. Dios ya te lo entregó. Lo que usted va a hacer con lo entregado depende de usted. Si usted me entrega 20 euros, lo que hago con ellos es mi problema. Ya no es tu problema. Dios ya nos entregó todo. El gozo, la salud, la prosperidad. A lo que tú hagas con ello es tu problema. E ir a la iglesia no va a cambiarle. No va. Y la iglesia me va a cambiar cuando vengo con un corazón dispuesto a aprender lo que nunca he aprendido. Ahora, si quiero ser igual, un amargado y no tengo dinero en el banco, estoy amargado. Dios ya te entregó la prosperidad. Usted decide seguir el sistema equivocado. Pero si me regocijo, entonces parecerá más guapo y todo. Porque una cara amargada es muy fea. ¿Por qué se llevan? Hay chicas guapas que se llevan chicos bajitos, bajitos, gorditos. Y tíos altos, guapos, no se llevan un rosco. Porque el alto es un amargado. Al final dice, chico, ¿con quién me voy a casar? Alto pero amargado. En cambio el bajito tiene un paligue. Es contento, es alegre. Oye, la enamora y dice, no sé qué tiene, chico, pero vamos, 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 que me caso contigo. Pero si tú me dices, ¿por qué tiene el tío este? Es bajito y yo soy alto, guapo. Oye, tengo dinero, tengo un coche. No sé, pero chico, te miro a ti y no. En cambio, miro a este pequeñajo y tiene algo especial, una sonrisa, siempre sonríe. Al final se llevan al altar, al bajito. Y el otro tío se coge cero, rencor, y dice, ay, no voy más a la iglesia esta porque mira, la tía golfa que ya se llevó un maquillito y yo que me maquillo allá. No, es que tú eres un amargado y el otro era alguien que entendió principios de la palabra de Dios. Vamos, póngase en pie, les amamos, les queremos. Domingo seguimos.